Hola chicos, soy Javier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Estamos en Residentvania, recuerda suscribirte, activar la campanita. ¿Qué os parece este ángulo de cámara? ¿Vale? Estoy probando poner la cámara sin croma, ¿vale? Estoy mirándome todo el rato a ver qué tal se ve. Quizá está un pelín grande, no lo sé, ya me lo diréis vosotros. A mí me gusta, ¿vale? Estamos en Residentvania, un juego hecho por fans y publicado en itch.io. ¿De acuerdo? Que es esta página de donde la gente comparte, pues, juegos indies creados por ellos, sin ningún tipo de, bueno, ni sin ánimo de lucro, o sin intención de comercializarlo. La gente los prueba, gustan, unos se hacen populares, unos llegan a Steam, otros no. Y bueno, me topé con este, que es una mezcla entre los Castlevania antiguos, ¿vale? Y el Resident Evil 8, de hecho, es el Resident Evil 8 hecho Castlevania antiguo. Tiene muy buena pinta, es muy cortito, dura unos 5 minutos, 8, depende de cuán bueno seas, si eres malardo. Pero vamos a probarlo, ¿vale? No sé si se puede jugar con mando o hay que jugarlo con teclado obligatoriamente. No lo sé. Estoy grabando, tengo audio. WASD, ¿no funciona el mando? ¡Eh! ¡Funciona el mando! Sí que funciona, bebé. A ver, micrófono. Esto es el micrófono, ¿vale? No lo veis, pero estoy moviendo el micro. Vale, pegamos y saltamos, ¿no? Guapo. X para el cuchillo. Vale, con mando es infinitamente más cómodo que con teclado, evidentemente, aunque está muy bien hecho, ¿eh? Qué bonito está el juego, tío. El señor gordo, el mercader. ¿Puedo hablarle? Parece que no. Cristal. ¿Qué he cogido? ¿Te lo puedo vender? Vale, no hay inventario. Para adelante, ¿no? Mira, Lady Dimitrescu. ¡Me han pegado! ¡Qué falso! Ah, es verdad que puedo disparar, tonto. Munición. Joder. Pero más que una pistola, parece un lanzagranadas, no me jodas. La mejor el cuchillo. Bueno. Espérate, ¿los objetos desaparecen si no los cojo? Ay, pero Gerier. Quiero ir por arriba realmente. Es full Castlevania, ¿eh? Es que es total Castlevania, tío. Vale, tonto. Los monitos de Castlevania que saltaban. Ahí va, qué detallazo, mirad. Puedo romper las ventanas. Qué guapo. ¿Esto es una estatua de Dimitrescu? Sí. A ver, de vida estoy pocho pocho, ¿eh? ¿Habrá algún secreto? No. No hay pollitos en el Castlevania. En el Castlevania, los clásicos, hay bloques rompibles que tienen pollos. Aquí hay un camino hacia abajo, ¿no? Son pinchos, ¿no? Sí. No sé si debía venir aquí, ¿eh? ¿Cuánta munición tengo? 32. Bueno, tengo que empezar a usarla, ¿no? Aunque el cuchillo es muy satisfactorio porque es muy grande. Joder. ¿Y por aquí abajo? No puedo ir. Treasure Hunter. Ah, había que ir por abajo obligatoriamente, ¿veis? Toma. Se lo doy. Lo que me vendría bien un poco de vida, ¿no? Aquí abajo hay algo. O sea, no hay polletes que te curen. Pero hay cristales. Pues bueno, si quieres conseguirlos, sé que... Joder, es que no paro de... Igual deberían mejorar un poco la hitbox, ¿no? No paro de recibir hostias cuando quiero pegar.
Estas son las hijas de Dimitrescu. ¡Eh! ¿Qué tengo? ¿Qué es eso? ¡Bitch! ¡Hostias! Qué poco le quito, ¿no? Pero, nada, me muero. Muy complicado dar esta arma, ¿eh? Es muy complicado dar esta arma, tío. Muy, muy complicada. Es que lo de la hitbox, te lo juro que me jode infinito. No tengo pistola, ¿eh? Ah, vale, ya la tengo. Desde el puto principio. ¡Hola! Voy a intentar matarla a cuchillada, ¿eh? O al menos no cogerla... El arma pocha esa, tío. Me ha parecido muy pocha el arma esa, ¿eh? Total, quitaba uno. Voy a ir rápido, ¿vale? ¡No! He saltado mal. La ambientación mola un montón, la música, los diseños, está muy bien hecho el puto juego, tío. Crystal Skull, creo que ponía, ¿no? Calavera de cristal. Así que es todo un desafío pasártelo sin... Primero, sin recibir daño. Bueno, pasártelo sin más. No quiero granada el launcher ese. No me ha gustado nada, tío. He fallado. No llego. ¡No! Lo he cogido. Vale, facilita, ¿eh? Es fácil, cabrón. Sí, es súper fácil. Le haces un stunlock que la humillas, ¿eh? Esa es mi cabeza, ¿no? Lady Dimitrescu. Hombre, morir por ella, muerte por el Nunu, estaba de puta madre. Gracias por jugar. ¡Ay, qué cortito! ¿Cuánto llevamos? 8 minutos y medio. ¡Ah, qué corto, tío! Se me ha hecho muy corto. A ver, puede que el juego tenga carencias, evidentemente, porque es un juego hecho por un fan. Dijo que lo hizo en 2 meses, ¿vale? Porque hizo todos los sprites, los hizo él, los recursos del juego, el escenario, todo. ¿Vale? Cuando digo sprites me refiero al diseño de las antorchas, de los faroles, de los personajes, de los monstruos, del propio escenario, la iluminación, todo esto. Lo ha hecho él, me imagino que habrá partido de alguna base, de algún creador de videojuegos, Unity, algo de esto, ¿no? Un motor de estos. Y la música, todo eso está bastante guay, tío. Ha tardado 2 meses para hacer un juego de 5 minutos, así que imaginaos el trabajo que tiene que llevar a hacer un juego largo de 8 o 10 horas, ¿vale? Ya no indie. Imaginaos un AAA, que claro, los AAA requieren de recursos y estudios mucho más grandes. Pero imaginad una persona como este chaval, ¿vale? Que ha hecho este juego, pues alguien que ha hecho Stardew Valley. Que le llevó años, Hollow Knight, ¿sabes? Me encantaría que esta persona, este diseñador, este developer que ha hecho este juego hiciese una versión más larga, tío. Aunque dure 3 horas, ¿vale? Aunque dure 3 horas. Que tenga 8 mapas con su correspondiente voz al final de cada uno y con la temática de Resident Evil 8. Me ha encantado, ¿vale? Así que si queréis más vídeos de este estilo, ¿vale? En el que juego juegos de itch.io, juegos cortos, juegos de fans, podría estar bien, ¿sabes?
jugar juegos de fans, que no están en Steam ni cosas de estas, pero hay auténticas joyas en itch.io, ¿vale? Auténticas joyas. Os dejaré el enlace a este juego en la descripción por si lo queréis descargar, es gratis, y jugarlo vosotros. Y por si queréis navegar en itch.io y buscar algún otro jueguillo y me recomendéis algunos, ¿vale? En Discord, por favor, o bueno, en los comentarios, como queráis. Espero que os haya gustado y nos vemos. Chao.